nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Mis hermanos, sean bienvenidos a esta celebración donde nos reúne y nos convoca nuestra fe en torno al Señor Jesús. Oramos en esta Eucaristía por cada uno de ustedes, por sus necesidades. Oramos por los que cumplen años en el día de hoy. Oramos por aquellos que están enfermos, que desde su lecho de dolor, desde su hogar, desde las clínicas, desde los diferentes lugares donde se encuentran, nos acompañan para celebrar al Señor Jesús. Oramos de manera muy especial por los niños enfermos, por aquellos niños que están pasando algún padecimiento delicado en su cuerpo, para que sea el Señor el que les dé la fortaleza, los ayude, y de manera muy especial de esa fortaleza a sus padres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Jesús, que es el Hijo del Dios vivo, esté con todos vosotros. Hermanos, ninguno de nosotros es santo. Tenemos deficiencias, somos pecadores, pero a la misma vez sabemos que el Santo, el Señor, nos perdona, nos reconcilia. Este momento en la Eucaristía es muy lindo, el volver sobre nuestra vida, sentir ese dolor de haber ofendido al Señor y decirle a Él que nos ayude a cambiar y a mejorar, que nos renueve. En un momentico de silencio, pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdón, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Perdón, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por amor, ten piedad de nosotros. Cristo, por amor, ten piedad de nosotros. Perdón, Señor, por favor, ten piedad de nosotros.
perdón, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras. En nombre de tu Hijo predilecto, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea de palacio. Y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: «Es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías elitita». David mandó a uno para que se la trajesen. Después, Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: «Estoy encinta». Entonces David mandó esta orden a Joab: «Mándame a Urías elitita». Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: «Anda a casa a lavarte los pies». Urías salió de palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: «Pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retiraos dejándolo solo para que lo hieran y muera». Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías elitita. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor vive en mí, aleluya,
El Señor vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echó simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla va germinando y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellos. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Por la proclamación del Evangelio sean borradas todas nuestras culpas y nuestras iniquidades. Mis hermanos, desde hace ya varias semanas, venimos leyendo una serie de unos libros, Samuel, sobre el inicio de la monarquía en el pueblo de Israel. Entonces nos trajo pues la historia de Saúl. Y ahorita, desde la semana pasada, venimos escuchando la historia de David. Un momento privilegiado en el pueblo de Israel. Y les recuerdo un poco cómo David, un pastor, el Señor lo llama de allá, donde está cuidando el rebaño, lo nombran, lo ungen rey de Israel. Y empieza todo un proyecto de, podríamos decir, desde la nada, a ir haciendo de Israel una nación consolidada, una nación que va a tener puesto entre los otros pueblos, que va a ir de pronto estableciendo un territorio, un gobierno. Es un momento privilegiado para el pueblo de Israel. David es un hombre privilegiado. Podríamos decir, vuelvo y repito, desde la nada el Señor lo va subiendo, y lo va subiendo y lo va llenando, le da, lo unge, lo hace su rey, le da un pueblo, le somete a los pueblos vecinos, le da unas capacidades, todo se lo da, todo. Y uno diría, pues ante una persona que ha recibido todo, pues su respuesta también es total. Y ante esa experiencia de Dios y de su amor, pues uno dice, la respuesta tendría que ser una vida íntegra, una manera de vivir conforme al querer del Señor, una vida que responde de una manera clara y diáfana a la voluntad del Señor. Pero tenemos una cuestión, y es que la cosa no es así. Y aquel que debería responder, pues de una manera diáfana, vuelvo y repito, y sin dificultades, y de una manera, podríamos decir, en una respuesta al Señor, pues vemos que se tuerce. Y hoy que nos narra, o sea, el corazón del rey David, un corazón torcido, como dicen los muchachos hoy en día, se me torció. Se le torció al Señor, se le torció a su pueblo, se le torció a aquel que le entregó todo, a Urías le entregó todo por esa que era la causa del mismo David, la causa del Señor.
Y es simpático porque ve uno aquí lo que es el ser humano, o sea, cómo este hombre maquina, cómo este hombre se adueña, cómo por no quedar ante la evidencia es capaz de matar, de acabar al otro. No se pierdan la otra parte que va a ser muy linda en estos días. Yo creo que nos deben de estar hablando del profeta Natán. Yo creo que el día de mañana, Natán, cómo le responde ante esta situación. No se la pierdan, que es bien interesante. Y a partir de esto, yo pensaba cuando estaba como mirando las lecturas para el día de hoy, yo decía, bueno, ¿y esto a mí qué me dice? ¡Ay! Pero si es que aquí estoy pintado yo, si es que aquí estamos pintados todos nosotros, si es que esta es la realidad que nos mueve, y es cuál, ante la bondad y la misericordia del Señor que se ha derramado en mi vida, que se derrama en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, ¿cómo no le torcemos de fácil? Vuelvo y repito la expresión de los muchachos hoy en día, se me torció. No le torcemos al Señor. Hemos recibido la vida, a lo mejor dones, capacidades, cualidades, de una manera o de otra, con las dificultades que va presentando la vida, pues el Señor ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Pero si miramos a veces nuestra respuesta, yo digo, ay Señor, qué lejos estamos de ser esos discípulos que responden en actitud, en entrega, en donación, en vivencia, en un convencimiento total a tu amor y tu bondad. En el corazón de cada uno de nosotros hay ese David que se tuerce, que maquina, que tiene esa parte humana y que a veces nos impide vivir pues ese proyecto del Señor. Como lo decía lindo San Pablo en esa angustia de él, al ver que el amor y la misericordia de Dios y la incapacidad de él de vivir el proyecto de Jesús, el proyecto de su maestro. ¿Por qué dejo de hacer el bien que tanto quiero y hago el mal que tanto detesto? Esto sería entonces para llevarnos ¿a qué? A una crisis existencial ante la imposibilidad de vivir el proyecto maravilloso del Señor. Y entonces tenemos que decir no. Porque la obra, la obra de la verdad es del Señor, que obra en medios muy humanos, en medios muy débiles, en medios pecadores, pero que ahí brota de una manera maravillosa su amor y su misericordia. Por eso ese salmo de hoy es precioso, porque sí, nos equivocamos, pero también podemos volver al Señor. Nunca es tarde. Ni por lo que hagas, ni por lo que realices, ni por tu pecado, ni por tus deficiencias. Siempre debes de ser esta actitud, ese Salmo 50. ¡Qué lindo! Misericordia, Señor, hemos pecado. No lo coloques de pronto a nivel general, asúmelo también a nivel personal. Misericordia, Señor, he pecado. Es mía y la debilidad. Y viene esa otra frase de Pablo que a mí siempre me resuena. Cuando soy débil, soy fuerte en el Señor. Cuando en mí hay la debilidad, yo sé que no puede ser por mis medios. Que mi única fortaleza, ¿quién será? Es el Señor. Yo solo no soy capaz, pero con el Señor todo lo puedo. Por eso nunca es tarde para volver y buscar al Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, solo pequé. Por eso es la invitación a nunca desalentarnos, sino por el contrario, si caigo, es para volverme a levantar. Yo no sé si el Señor nos va a encontrar santos. A mí me cuesta y me ha costado mucho y veo que nada. Yo solamente le pido al Señor es que me encuentre bregándole en esa lucha todos los días por vivir su proyecto de salvación,
Porque se haga realidad ese evangelio, que esa pequeña semilla que Él colocó, de alguna manera vaya creciendo, vaya tomando forma y cada vez pues, vaya siendo de nosotros, de mi vida, de tu vida, de la vida de la iglesia, pues ese germen maravilloso de su amor, de su bondad, de su misericordia, de ir construyendo su proyecto. ¿Y su proyecto es cuál? Es que el reino de Dios germine en mi vida. Que Dios sea mi Señor. Que sea Él el que oriente, guíe mi propia vida, mi propia existencia. Que ante esa experiencia de su amor y su misericordia, y esa obra que Él hace en medios tan humanos, tan deficientes, pues nos lleve a ir construyendo ese mundo de justicia, de paz, de equidad, de fraternidad, de encuentro, de comunidad, de perdón, de reconciliación. Todo esto que les he dicho me tiene que llevar también a esa otra actitud que nos ha invitado tan lindo el Santo Padre durante este año santo. Dios es que es misericordia, que me perdona, que me reconcilia cuando soy capaz de volver a Él, pero que me tiene que llevar también a tener misericordia ¿con quién? Con el hermano. ¿Quién soy yo para juzgar a los demás? Ante este David que es cada uno de nosotros, ¿quién soy yo para descalificar al otro? ¿No será más bien la capacidad de buscar en ese reino de Dios que florece en el corazón de cada uno de nosotros, a ir quitando barreras, caminar con el otro, buscar que el otro también sea feliz, porque ese es el querer del Señor? Cuando soy débil, soy fuerte en el Señor. Cuando sé que en mí hay la debilidad, mi única fortaleza es el Señor. Mis hermanos, este evangelio no es para usted, este evangelio es para mí. Yo soy el primero que tengo que decirle al Señor, uy, pero es que en mi vida hay un David que se me sale hasta por las orejas. Pero qué rico también, como él, ser capaz de reconocer mis miserias, mis dificultades, y con él también exclamar este hermoso salmo que se dice que es de él. Misericordia, Señor, hemos pecado. Ten misericordia de mí y haz, Señor, que mi debilidad se convierta en mi fortaleza, porque me tengo que apoyar en ti, que es lo único que es capaz de hacerme un hombre nuevo para la construcción de tu reino. Amén. Es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad, y ahora te presentamos para que lo conviertas en bebida de salvación. Lávame, Señor, de todas mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Hermanos míos, oren para que este sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al consagrarlos con el poder de tu Espíritu, haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y de misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y de reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Oh Dios, que desde el principio del mundo hace cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira aquí a tu pueblo reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llama a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y de amor,
con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y sus obispos auxiliares. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santo entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen y los apóstoles, con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu unigénito, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el Padre nuestro le decimos al Señor, venga tu reino, venga tu reino. Qué rico decirle al Señor que su reino se haga presente en medio de nosotros, donde hay tanta debilidad. Que su reino llene nuestras vidas. Que su reino se haga porque hay hermandad, fraternidad, porque lo tenemos a Él como nuestro Padre. Sintiendo pues el amor de Dios en nuestras vidas, y buscando que ese reino de Dios se haga presente en medio de nosotros, oremos juntos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Como hermanos, démonos un saludo. El pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad y danos la paz. Y danos la paz, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti.
como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos, Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana va a suceder algo muy lindo, muy lindo, muy lindo. El grupo de personas que van a asistir a este evento, confiados en tu misericordia, vamos a dimensionar la fuerza, la misericordia del Señor, ese regalo tan grande que tenemos y que quizás no hemos dimensionado. Ese es el evento que tenemos para mañana en el Colegio Palermo de San José a partir de las 9 de la mañana. Hemos invitado sacerdotes para que nos muestren, con base en la oración, en esa experiencia profunda de espiritualidad de ambos, nos muestren la grandeza, la misericordia del Señor. ¿Por qué confiar en la misericordia? Son el padre Carlos Yepes, sacerdote colaborador del canal Televid, y el padre Fray Alejandro Tobón Carmelita, que con sus reflexiones y sus cantos sí que nos va a llevar a la misericordia del Señor. Muy invitados, mañana un evento que nos va a transformar. Vamos a salir diferentes, diferentes, confiados, llenos de seguridad y derretidos por el amor de Dios. Esto va a ser mañana. Y la otra invitación es a que viajemos 11 al 19 de febrero a La Guajira. Es nuestras tradicionales excursiones de la comunidad de amigos de televidentes, de Televid. Vamos a La Guajira a vivir una experiencia muy linda de amistad y hermosísimos paisajes con todas las medidas sanitarias. Para esto el SICA, que estén tranquilos, vamos a cubrir todo el tema sanitario, que no vamos a tener ningún contratiempo, y vamos a vivir esta hermosa experiencia en La Guajira del 11 al 19 de febrero, muy invitados. Padre Juan Guillermo. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos han ayudado en este templo de San José de Galilea. Estamos terminando la parte de la mampostería. Nos vamos a meter ahorita a un tema muy difícil por los costos, que es la parte de los pisos. Entonces, Dios le pague a todos los que nos han ayudado y nos quieran seguir ayudando también por adelantado. Dios les pague y que sea el Señor el que los bendiga. Qué bueno también que aprovechemos estas salidas que se van, que se dan,
en Televid. Es un momento maravilloso para compartir, para también con diferentes personas participar de un momento agradable, reconocer la obra de Dios en esta naturaleza tan linda que nos ha dado, que tenemos que empezar a valorarla más. Creo que es una gran oportunidad también para alabar al Señor por este mundo maravilloso que nos ha dado y que tenemos que valorar, respetar y querer más. Y a la misma vez, pues es un momento también para ayudar de esta manera a este canal que tanto queremos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Es verdad que hace tiempos que te llevo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, tú sabes que yo te quiero, que eres todo lo que tengo. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, nuestro amor. Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla, eran mías, solo mías, la robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas. Mis amigos se reían al mirarme, se reían. Oh, bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Señor, yo sé que estás aquí. Y porque estás aquí, Señor, vengo a buscarte. Porque estás aquí, Señor, vengo porque te necesito. Vengo, Señor, porque tú eres mi única fortaleza. Yo sé que estás aquí, Señor, pero mira que vamos en este caminar de la vida y nos sentimos cansados, agobiados. A veces creemos que no somos capaces. Y por eso tú eres nuestra fortaleza. Vengo, Señor, para alabarte, bendecirte por tantas y tantas bendiciones derramadas en la vida de cada uno de nosotros. Vengo a decirte gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia que se manifiesta de tantas maneras. Vengo también, Señor, con un corazón contrito y humillado, para decirte que me he equivocado, para decirte, Señor, que muchas veces no he sido ni he vivido tu proyecto de amor. Vengo, Señor, con un corazón lleno de necesidades personales, familiares, comunitarias, de tantas y tantas personas que se encomiendan a mi pobre oración. Yo quiero colocarlas en tus manos, Señor. Yo quiero colocar todas estas necesidades en tu amor, en tu misericordia. Quiero pedirte de manera muy especial por los niños enfermos, por los niños que están sufriendo, por sus padres, por sus familias, para que tú seas, Señor, su fortaleza, para que encuentren que en ti hay esperanza. Quiero pedirte, Señor, por esas necesidades que hay en el corazón de cada uno de estos tus hijos. Y quiero entregarte, Señor, y ofrecerte la vida, el trabajo, las luchas, los desalientos, en fin, quiero ofrecerme a ti porque solo en ti encuentro el sentido de la vida. Aquí estoy, Señor, para alabarte, para bendecirte, para pedirte perdón, para pedirte por nuestras necesidades y para ofrecerte nuestras vidas. Amén. Juntos al encuentro del Señor.
igualmente alabanza, gloria y honor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Les habéis dado el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concédenos a cuantos hemos celebrado y orado el misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que eres Dios y vive y reina por los siglos de los siglos.